brought the whole world to wake you. Hola. 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 Brought them all promises. ¿Ya juegas al fútbol? I made sure everyone dressed up. And we're ready with the smiles and cupcakes and pies. And I rounded up all of your favorite towns and squeezed them through the front door of your house. Cause I'm giving you the daylight, I'm giving you the whole sky, and I'll make you tomorrow. Ha venido un señor que se llama José Aguirre. ¿José Aguirre? Sí. Sí, está en la 104. Por ahí, por favor. Gracias. De nada. Papá. Hola, hija. ¿Por qué no me has dicho nada? Te dejé una nota. ¿Una nota? Igual tenía que haberte llamado. Anda, papá, vamos a hablar. Papá, ¿tú estás bien? Claro. En serio, papá. Yo siento no dedicarte todo el tiempo que quisiera, pero es que entre los niños y el trabajo yo... No... ¿No estás a gusto en casa? Pero, hija, si soy yo el que tendría que pediros perdón por todo el trastorno que os estoy causando. ¿Pero qué trastornos, papá? Estoy ya mayor y torpe. Y la verdad es que sin tu madre estoy un poco perdido. A veces creo que ya no sirvo para casi nada. Siento ser una carga en lugar de una ayuda. ¿Una carga? ¿Pero por qué? Pero, papá, ¿tú crees que mi marido... ¿O que mis hijos no son una carga para mí? ¿O que yo no soy una carga para ellos? Bueno, hija, pero no es lo mismo. Papá, yo creo que tú no eres consciente de lo mucho que te necesitamos. Hija... ¿Recuerdas que el otro día Marcos no quería hacer la función del colegio? Estuve un mes dándole la murga y ni caso. Y al final lo hizo porque tú hablaste con él. Sin presionarle, sin darle lecciones. Simplemente le escuchaste. ¿Y sabes por qué Marta me pregunta todos los días si ya es miércoles? Porque es el día en el que el abuelo va a recoger el alcohol. Bueno, hija, ¿no? ¿Y sabes por qué no he mandado a paseo a la cuñada más insoportable del mundo? Porque veo cómo la tratas. Y que contigo se vuelve agradable, incluso simpática. Reconozco que tiene un carácter fuerte, pero piensa lo difícil que ha sido su vida. ¿Lo ves?
Tú eres capaz de ver lo bueno de cada uno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué nos juntamos todos en marzo cuando es prácticamente imposible que nos juntemos en Navidades? Porque es el cumpleaños del abuelo. Tú consigues que sea fácil querer estar juntos. Que seamos más familia. Dices que no sirves para casi nada, papá, pero te aseguro que te necesitamos para casi todo. Hija. Anda, coge la maleta, que nos vamos a casa. ¿Qué maleta? Y quítate de la cabeza lo de venirte a vivir a una residencia. ¿Conoces a mi amigo Aitor? Hola, ¿qué tal? Quería prestarle unos libros porque desde que murió mamá no he podido venir a visitarle. Por cierto, ¿puede venir la semana que viene a comer? Claro que puede, papá. Cause I'm giving you the day.